amigos de Extreme Audio Car, espero que se encuentren excelente. En esta ocasión nos encontramos en una playa de Tuxpan, Veracruz. Como pueden observar, ahí pueden ver todo el paisaje. Tal vez ya varios lo conocen, varios no. Y pues para los que no lo conozcan, pues aquí andamos, ¿no? Y pues les traigo un video algo diferente en cuanto al modo visual, al formato del video, se puede decir. Y con base al video anterior que subí acerca de los watts RMS de los subwoofers, que no tenía nada que ver con el tamaño de la bobina, me alegro que pues ya varios hayan entendido ese tema, que al principio pues igual seguían unos cuantos diciendo que eso no era cierto, que era imposible llegar a tales watts como 1000 watts RMS en un automóvil. Obviamente todos sabemos que 1000 watts RMS en un automóvil es algo pues tremendo, ¿no? Ya con esa potencia puedes hacer vibrar todo tu automóvil y puedes tener un equipo de car audio ya decente. Bueno, igual a lo que me di cuenta, que varios de los que comentaban no tomaban en cuenta la ley de Ohm, que es prácticamente lo básico que hay que darse cuenta. En un equipo de car audio manejamos impedancias de, por ejemplo, 4 ohms, 2 ohms, 1 ohm, hasta 0.5 ohms. Y pues es lo que no tomaban en cuenta algunos de los que apenas comienzan. Principalmente ese tema no era para crear ninguna polémica, por supuesto, solamente para los que tenían esas dudas. Y pues a los que no les haya... Bueno, los que sigan sin creer eso, ni modo, ¿verdad? Aunque saquemos 1000 pruebas, pues se van a quedar en lo mismo. Y pues el chiste en todos los equipos de audio, ya sea profesional o de car audio, el chiste pues es de disfrutar de todo este tema, ¿no? Todo este tema tan extenso que es el audio. El chiste es disfrutar, no estar peleando por diversas causas, simplemente debatir. Bueno, un error que muchos conocen, amigos, que cuando van comenzando regularmente aprenden poco, bueno, aprenden algunas cosas y ya sienten que con eso pues lo saben todo, ¿no? Así va pasando, que entre más vas sabiendo acerca de algún tema, más te vas dando cuenta que menos sabes. No sé si me doy a entender, pero pues entre más sabes, como que te va creciendo pues esa humildad, ¿no? Porque muchas veces cuando apenas comienza uno, pues ya se siente que ya lo sabe todo y cosas por el estilo, ¿no? Y ese es el peor error que podemos cometer todos nosotros. Aunque sepan mucho, si en realidad saben mucho, compartan de sus conocimientos para que se pueda aprovechar, ¿no? Ya que no sirve de nada un conocimiento si no se comparte. Y pues bueno, amigos, aquí estamos disfrutando un poco de la playa de Tuxpan, Veracruz. Ya me siento como en el GTA. Vamos a correr para ver la estabilización de esta cámara. Y pues sirve que hacemos un poco de ejercicio, ¿no? Ya que, como sabrán, amigos, siempre para poder avanzar tanto físicamente, mentalmente, pues hay que realizar ejercicio, alguna actividad deportiva, lo cual les va a despejar la mente y pues también les van a venir ideas. Y pues el mar nos llama, amigos. Veamos a ver si es impermeable más bien esta cámara. Así es que si de pronto se para la grabación, amigos, quiere decir que no aguantó esta cámara. Que ahorita está el agua a una temperatura muy agradable. Está excelente. Vamos a ver si podemos grabar a Nemo. A ver, vamos a meterla al agua, a ver qué pasa. Vamos a ver. Let me see. Uy. Ahí viene la ola. Vamos a ver cómo viene la ola hacia acá. A ver, vamos a ver cómo
ser bien, sigue funcionando. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back. Bien amigos, ahí estuvo el barco. Ahí hay una persona sacando mojarras o pescados, no sé. Me gustaría grabar peces, pero me voy a ahogar, amigos. Así es que mejor no grabamos peces. Y pues bueno, amigos, espero que este video les haya gustado. Aquí un video muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero espero que les haya gustado. Y pues gracias por todo el apoyo que dan al canal. Y nos vemos en el próximo video con más Audiocar. Adiós.